multitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Oh Dios, que te lo ven los pueblos, que todos los pueblos te fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Por el pueblo creyente que brota del pecado, por no haberle querido de todo corazón, por haberle, Dios mío, tantas veces negado, con súplicas te pido de rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como una hierba sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hierba, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a ti, viejo tronco, poco a poco renaces, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad, te aborrezco. La sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Sóciame con el hisopo, que la de limpio, lávame, que doy más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no me satisfacen si te ofrecieras un holocausto, no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se colarán. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, por ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alaben sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa libremente al Señor y bendice al Rey de los siglos. Para que de nuevo sean en ti edificados su tabernáculo con alegría. Para que se todos los pueblos.
Sion, alabado Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alabado Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migaja, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y muerte. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Por ninguna nación obró así, y les dio a conocer su de San Pablo a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable sea el Señor Dios de Israel, porque ha hecho la iniquidad a su rebelión, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Recordando su santo
en tu presencia todos nuestros días. Y amigo de la gran profeta del Altísimo, porque ya delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la inmediable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre. Por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh reina. Amen.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
historia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Todos los días de estas horas oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy especialmente vamos a orar y recibimos con grande alegría a nuestros hermanos peregrinos del ingenio azucarero de Atencingo, Puebla, en su 62 aniversario de peregrinación a esta casita de la Señora. Qué gusto recibirles junto con su párroco, el padre Felipe Gómez. Bienvenidos, nos unimos a sus intenciones, nos unimos a todo aquello que ustedes traen entre manos y en su corazón. Especialmente esperamos que sean fermento de un México nuevo, de una nación como Dios la pide, como la Virgencita ha venido a sugerirnos. Y ahora le pedimos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Digámosle que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad cuánto amor, con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, ya está cerca el fin de todo. Por tanto,
Vivan con sensatez y vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla, que sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que lo sirva con la fuerza que Dios le comunicó, de modo que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si se les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, en el camino hacia Jerusalén, lo cual no es un dato geográfico, sino un símbolo teológico de su marcha hacia la pasión y la muerte, sitúa a San Marcos varias escenas programáticas. Jesús sube a la pasión, muerte y resurrección. El evangelista quiere dejar bien claro que los discípulos han de seguir el mismo camino.
Jesús va decidido y se adelanta un poco a los demás. Marcos dice que los discípulos se extrañaban y los que le seguían iban espantados, iban asustados. Y en el texto evangélico proclamado hoy, Jesús ya está en Jerusalén. Escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y la otra acción, no menos simbólica y valiente, de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. Gesto violento de Jesús. También aquí, como en el caso de la higuera, no había motivo evidente para la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio o cambiaban monedas estaban en el atrio. Contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbar el culto. Lo que hace Jesús es, de nuevo, un gesto simbólico. Tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo. Lo que denuncia es la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida. Ya los profetas como Jeremías habían atacado la excesiva confianza que tenían los judíos en el templo y en la realización, eso sí, meticulosa, de todos sus ritos. El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza. Si no, es despreciado por el mismo Dios ese culto. También quiere subrayar Jesús que el culto del templo debería ser más universal, sin poner trabas a los extranjeros. Los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar las monedas paganas, consideradas impuras por los judíos, para poderlas ofrecer en el templo. ¿No sería extraño que en este comercio hubiera además abusos y trampas, aprovechándose de los forasteros? Jesús quiere, mis amados hermanos, que el templo sea una casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica, y no una cueva de ladrones y de ajetreo de cosas y de comercios y no sé cuánto había. El templo y las normas religiosas, mis amados hermanos, tendrían que ser la expresión exterior de la verdadera religión del corazón. Pero a menudo, como en el tiempo de Jesús, no expresamos estas actitudes de fondo, sino todo lo contrario. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Por eso Jesús no puede aceptar que se utilice la religión, que se manipule como un producto de mercado. Lo que se daba en el tiempo de Jerusalén, miren, donde se compraba y se vendía y se cambiaba dinero, se puede dar hoy también, hermanos, en formas y actitudes poco coherentes. El Papa emérito Benedicto XVI lo advirtió en una de sus primeras predicaciones con motivo del encuentro de jóvenes en Colonia. Es decir, la expresión de nuestra religiosidad no puede ser un elemento más de consumo, ni tampoco una tradición más o menos obligada. Tiene que ser la expresión vital de nuestra fe, de manera que dentro de nosotros, como plegaria y acción de gracias personal y comunitaria, sea manifestada en lo que hacemos. No podemos engañar a Dios haciéndole ver una cosa que no somos. Él sabe lo que hay en el interior de cada hombre y quiere que, aceptándonos y reconociéndonos como pecadores, prediquemos con el testimonio, prediquemos con el ejemplo, como Jesús, quien viviendo como nosotros, se entregó totalmente a los demás hasta dar la propia vida. Su coherencia lo llevó precisamente al madero de la cruz. No fue un camino sin sentido, mis hermanos. Jesús resucitó de entre los muertos. El verdadero templo de Dios es, pues, Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección. Y
esto es lo que celebramos en cada Eucaristía. Cristo Jesús nos empuja a vivir la realidad de la vida de nuestro mundo, como Él vivió la suya. Y la vida está hecha de diversas responsabilidades, de variadas relaciones, de muchas actividades y compromisos. Y todo esto, mis hermanos, tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. El culto que Dios quiere es en espíritu y en verdad. Mis queridos hermanos y hermanas, que la visita esta mañana a esta casita sagrada de nuestra preciosa Niña Celestial, Señora Santa María de Guadalupe, nos estimule para centrar nuestra vida en Cristo Jesús, en el Cristo de la cruz y de la resurrección, en el Cristo de la Pascua. Y la Eucaristía, palabra y pan compartidos, alimenta nuestro camino de seguimiento a Jesús, el verdadero maestro de nuestra vida, el que nos enseña la auténtica sabiduría y la verdadera felicidad, porque viene de Dios. Miren, mis amados hermanos y hermanas, ¿cuál fue la voluntad, cuál fue el deseo, la misión de Santa María de Guadalupe? Ella lo expresa muy bellamente a nuestro querido santo indio Juan Diego Cuautlatoatzin. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él, que es mi amor personal, a Él, que es mi amor personal, a Él, que es mi mirada compasiva, a Él, que es mi auxilio, a Él, que es mi salvación. Su gran deseo era, pues, la construcción de una casita sagrada, de un templo, en donde ella mostraría, ensalzaría y entregaría todo su amor personal, es decir, su Hijo amado Jesucristo. Es en este hogar, en esta casita sagrada, en este templo, en donde entregaría a su Hijo amado. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a lo importante y trascendental del acontecimiento guadalupano. Ojalá que lo conozcamos. Tenemos ese documento tan hermoso, el Nican Mopongua, la narración sencilla, breve y hermosa del acontecimiento guadalupano. Miren, se trata, mis amados hermanos, desde luego, del encuentro del verdadero Dios con todos nosotros, con los seres humanos. Y esto se logra por medio de Santa María de Guadalupe y con la participación del humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, a quien se le pidió también poner todo su esfuerzo, toda su voluntad para construir juntos esta nueva nación, este nuevo continente, este nuevo templo, esta casita sagrada. Podemos decir, ¿verdad?, este pueblo santo de Dios centrado en el inmenso y verdadero amor de Dios para toda la humanidad y aceptado y manifestado en nuestro empeño por vivir día a día como verdaderos hermanos. El punto, pues, central del mensaje de la Virgen de Guadalupe no era ella, no, sino su Hijo Jesucristo, el arraigadísimo Dios por quien se vive, que lo trae en sus benditas entrañas, el Nahuiolin, el niño sol. Ya viene invadida por el sol, penetrada por el sol, y a traernos este sol de justicia, Jesucristo. Y ha venido para mostrarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para entregarlo a Él que es su amor, dice, personal. Por ello, mis amados hermanos, miren cómo se iniciaba y se forjaba un nuevo pueblo, una nueva nación. Nos toca a nosotros trabajar arduamente como guadalupanos que decimos ser. Ustedes, hermanos, de este ingenio, 62 años vienen peregrinando aquí. ¿Cuál es su reto, su desafío, hoy, aquí y ahora? Construir la civilización del amor. Trabajar por una cultura de la verdad, por una cultura de la libertad auténtica, por una cultura de la justicia, por una cultura de la paz.
Hoy en nuestra sociedad hay mucha gente indignada con situaciones sociales y también religiosas que indican una gran dosis de debilidad ética, de individualismo feroz e injusto relativismo. Pero, mis hermanos, no lo olvidemos, la indignación no es suficiente si no deriva en una acción comprometida para cambiar las cosas, aunque esto comporte cruces y dificultades, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ante la situación actual, una gran tentación, como señala el Papa Francisco, es un ansioso inmediatismo, dice él, que quisiera conseguirlo todo sin fracasos ni críticas. Pero otro error, todavía más grave, es desarrollar la psicología de la tumba y engancharse a una tristeza sin esperanza. Amados hermanos, pidamos en esta Eucaristía por intercesión de nuestra niña, de nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, que también nosotros desde nuestro interior y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, sepamos afianzar nuestro compromiso de luchar todos los días por hacer posible la utopía del reino de Dios. Amén. Nos ponemos en pie para hacer la oración universal. A cada intención digamos juntos: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los gobernantes, para que aumenten la prudencia en ellos, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre bueno, escucha. Por los peregrinos del ingenio azucarero de Atencingo, Puebla, en su 62 aniversario, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Acoge, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, las oraciones de tu Iglesia. Y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lejos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
mis hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida. El verdadero templo, el verdadero lugar de encuentro con nuestro Padre Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia
y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con esta bendición los bendigo a todos, desde luego, mis hermanos, pero especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, especialmente los que han querido traerle a presentar. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día todos, mis hermanos.